Este es el supermercado más exclusivo de Latinoamérica, capítulo 1. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar este video en este hiper exclusivo supermercado. Estoy en la colonia, o la delegación, perdón, Pedro Garza García, San Pedro Garza García, que es una de las más exclusivas de Latinoamérica, si no es la más exclusiva, ¿no? En el tema de precios, yo no podía decir cómo es el asunto, pero mira, sé qué curioso. Acá, por ejemplo, Colgate está abajo y Sensodyne está arriba. No sé si están así, es ese asunto. Acá probablemente hayan productos, pues, bastante más exclusivos. Por ejemplo, ¿qué es esto? Un White Strips, 500 pesos. Recuerdo que 20 pesos es un dólar, ¿no? Más o menos. No, mire usted, se ve otro tipo de productos. Por supuesto, los productos convencionales también. Yo les voy a confesar que ando un poquito nerviosito, porque yo la última vez que estuve a uno de estos supermercados no me dejaron filmar, ¿no? En este City Market, que fue en Puebla. Un video que lamentablemente se me borró después. Potato rolls, mira, de papa. Se me borró y, bueno, no se pudo ver. Mire usted, ves, hay toda una serie de productos que no hay en otros supermercados, inclusive acá en México. Entonces yo sospecho que este supermercado es el supermercado más pituco, más fresa de toda Latinoamérica. Eso es lo que yo sospecho. Entonces por eso ando como que quiero grabarlo, pero no quiero que me digan que no. Entonces ando con un tema así bien complicado. Hostess Cinnamon Roll. A ver, voy a ir de a poquitos, ya usted va viendo. Bueno, en todo caso, si ve el video es porque me dejaron filmar. Y si no ve el video es porque no. Mira, las frutas secas, mira que no son frutas secas. Yo siempre digo frutas secas, son frutas rojas. Yo compro estas frutas en el bueno, bonito y barato y valen 40, 50 pesos. Acá vale 100 pesos. Ah, eso hace igualita, mira, 50. Blackberry. Pero yo compro mixta. La mixta no hay acá. Voy a ver en algún lugar mixta. No, no hay mixta. Este que está ahí es mixta. Vale 64, ¿ve? 10 pesos más, tampoco hay mucho, mira, diferencia. No hay mucha diferencia. A ver, acá hay más cositas, mira, todo bien bonito, ¿no? Todo, digamos, como moderno. Esto, mira, salmón, por ejemplo, a forro de salmón. Este salmón debe ser chileno. Ah, no, de Noruega, mira tú. Más caro. Salmón noruego. Y esto es escocés, producto de Escocia. Mira tu carpacho, mira, carpacho ya listo, qué rico. Claro, acá son todos, este es un Won, es como el supermercado Won en Lima, exactamente igual, ¿no? Este City Market es el Won de México. Están las pastas, mira, ve, salchicha de atún, maña, qué loco. Rosonero, una marca, ¿de dónde será esa? Mira, salchicha de atún, mira, pulpos, pulpo cocido. 648 pesos un pulpo ya cocido, mira todo. Carpacho de atún, sushi supreme. Estas son unas cositas de crab, ¿no? Crab sticks, que le llaman, a imitación. Sí, eso es algo bien japonés. Mira ahí, la filete de atún con pimienta y limón. Mira, premium, comida premium. Ahí está uno como brochetas. Acá los anticuchos le dicen brochetas de atún, ¿ves todo? Mira, comida, pues, filete de atún con pimienta, es el mismo. Filete de atún con costra de ajonjolí. Mire usted. Esto es para solteros pitucones, ¿no? Porque, claro, solteros, claro, este para gente que iba a comprar esto, un atún, ¿no? Claro, es para un soltero, pues. Un soltero que, o soltera, por supuesto, que no tiene tiempo para cocinar y compra esta. Mira, Carlos V. Estos son productos ya que en muchas partes lo puede encontrar usted. A ver, vamos a ver, acá hay Pilgrims. Esto es una marca de productos, miren, envasados. Hamburguesas de pollo, nuggets, valen 170, 180 pesos. Pechuga tipo cordon bleu, mira qué rico, con su relleno. Filete empanizado, filete picante, mira tú, claro. Tyson, eso creo que es gringo, pero ya seguro lo hacen para el mercado mexicano, hecho acá probablemente. Muchas marcas gringas están acá instaladas en México, pero se produce acá, sí. Como hay marcas mexicanas en Perú, ¿no? Bimbo, por ejemplo, una de ellas, ya pues. Califa Farms, mira qué bonito.
¿Qué es esto? Leche de almendras. Mira la cantidad de marcas que hay. Claro, acá hay productos que no hay en otras partes. Pues no están, por supuesto, los típicos, la Coca-Cola y toda la vaina. 15 pesos te cuesta lo mismo que cualquier parte, creo yo. O 11 pesos una lata, ¿no? Pero también hay otros productos que no los encuentras en otra parte, ¿no? Exactamente igual que Wong. Exactamente igual que ese yogur Chobani, por ejemplo. Hay cero azúcar. Hay este Oikos, eso lo he visto en otras partes, que es yogur griego. ¿Sabes que el yogur griego es una receta diferente? Tiene una cepa diferente al yogur convencional, el yogur americano, el yogur, qué sé yo, bebible, ¿no? Kombucha, mira tú las bebidas. Claro que sí. Y, a ver, vamos a ir continuando por acá. Y quiero sumar un poquito más acá. Muy bien, continuamos. Y acá, por supuesto, venden también, mira, cosas para la parrilla. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra de la parrillada norteamericana. ¿Y qué hablan español? No, no, yo no sé, ¿dónde se consumirá más parrilla? ¿En Texas o en Nuevo León? Eso sí no lo sé. Pero me siento como en Texas, ¿ah? Esto parece un poquito en Texas, también es así. Mira, acá hay las parrillas de diferentes tipos, claro, tamaños. Ya, olvídate, pues no. La parrilla es algo importantísimo para los regios, para los habitantes de Nuevo León. Todo para la parrilla, ¿no? Asadores, mira, le llaman, ¿no? Le llaman parrilla. Es todo el asado. Todo el tema de asado, el asador. O sea, mira, ahí más o menos te das cuenta que es un supermercado, pues, caro, ¿no? Este es el agua, probablemente el agua más cara del planeta, la marca Fiji. No sé si ese Evian, esa es francesa, debe haber esa que está acá, pero tengo entendido yo que la Fiji es la más exclusiva porque es de una fuente mineral en las islas de Fiji, en Oceanía, ¿no? Así que usted, imagínese usted, pues, lo exclusivo que va, que el agua, ¿no?, que está produciendo. Ahora, mucha gente dice, ay, pero esa es pura marca. Bueno, no importa, le molesta, déjelos a la gente que hagan lo que quieran. Ahí está Topo Chico, esto tengo entendido que es de acá. Este Topo Chico es de acá, de México. O sea, mejor dicho, no de México, sino de esta región, ¿no? Que yo una vez me acuerdo que lo vi en el Perú. En el Perú venden ahora Topo Chico. Es un agua con sabores, agua, ¿no? Hay con sabores y agua regular, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a seguir avanzando. Mira, tiene también la farmacia también. Yo estoy filmando un poquito desordenado porque estoy evitando un poquito el tema de los... El tema de cómo se llama eso, de los seguridades. Ahí está la farmacia, mira, una farmacia muy chévere. Ahí está. Las salsas, las tortillas, mira, tortillas más chiquititas, ¿no? Estas tortillas no las ves muy seguido en Ciudad de México. Son las tortillas, mira, pues son tortillas de maíz. Exquisitas, mira. Tortillas de harina blanca también. Pero tortillas va a haber de punta a punta. De Chetumal a Tijuana va a encontrar usted, por supuesto. Es del spa. Por supuesto, mire usted. Se da cuenta, es un supermercado. Mire usted la decoración y los productos que venden ese supermercado. Más o menos para que se dé cuenta usted de la exclusividad que hay acá. Vamos a ver qué dice ahí, Superfoods. Acá son superfoods, son comidas. Mira qué rico está. Ay, qué rico. No, ese es de la India. Estas son como las macadamia. No, las cayú, perdón. Qué rico. 1 kilo, 100 gramos. Que esta sí para ver Netflix o para ver YouTube. 500 pesos, o sea, como $20. Ah, te lo comes en una tarde, ¿ah? ¿Eh? Pero mira la cantidad que hay, ¿no? Y hay bolsas más grandes todavía, mira todo. Ah, mira los veggie, estos son gigantes, mira, $200, $10. A ver, vamos a ver acá superfoods, acá por ejemplo todo este tema, pues, de los cranberries, el coco, la leche, ¿cómo se llama eso? Leche de almendras, camu camu, miras tú. Esto es directamente del Perú, señores. Hecho en México, pero el producto es de Perú. Porque el camu camu se produce en el Perú. No creo que haya acá. Es de la selva, es una planta silvestre de la selva. Lúcuma, señores, claro. Este producto es libre de organismos, no sé cuántos, hecho en México, mira tú. Pero claro, el producto es que eso no es la fruta, pues. Este es un producto deshidratado. La fruta la compra México,
la deshidrata, la pone acá y ya está. Así como Suiza tiene el mejor chocolate del planeta y no tiene una sola planta de producción de cacao, exactamente igual, y no tiene por qué molestarnos. ¿A usted le molesta que México esté haciendo eso? Desahuévese, pues, y haga lo mismo, ¿no? No sea envidioso. Esa es la inteligencia de los empresarios mexicanos que lo están llevando a cabo. Si usted dice, ¡ay! Ahí en Perú salen así a decir, ¿eh? ¡Ay! Nos están robando la lúcuma en México. Y zánganos ociosos siguen sin hacer nada. No, señor, no haga esas cosas. No sea tonto. Ahí es cuando el nacionalismo absurdo fomenta la ociosidad de la gente, pues, ¿no? Yo lo leo así. Yo lo veo así. No, señora, haga usted las cosas, no se preocupe. No le haga caso a los envidiosos. Ahí está, ahora vamos a ver, mira, todos los productos para cocina también. Mira qué elegante supermercado, ¿eh? Mira tú. ¡Wow! Estos días no sabía que había tan... Mira tú. Mira usted el supermercado. ¿Qué venden estos productos que, por supuesto, pues, son de uso diario, no de compra diaria, pero la gente viene acá, los ve y cuando quiere lo compra. Pues mira qué bonitos estos azules. A mí me gusta harto el color azul para cosas de la casa. Mira qué bonito. Cosas bien bonitas, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé si serán caras, baratas. No sé, yo no, mil y pico, mira, 1400 eso, $80. Sí, pues, claro. Pero bueno. A este supermercado no venimos los hippies. A este supermercado no venimos los mochileros. A este supermercado vienen los empresarios, los industriales. No. Por supuesto, tiene que haber de todo, señores. Eso de la igualdad. Uy, qué horror. Ojalá que nunca mi país le dé por ese lado, así como Chile, todos igualitos, todos igualitos. No, eso es mentira, eso es un cuento populista. Tiene que haber diferencias porque somos diferentes. Lo que tiene que desaparecer es la pobreza, eso sí, eso tiene que desaparecer. Pero que la gente tenga un montón de plata que acumule, por favor, déjalos tranquilos. Es su rollo. Si tú quieres trabajar todo el día, es cosa tuya. Yo prefiero viajar. Y acumular menos, o acumular de otra manera. Mira, cerveza Allende, la Bru. Mira, acá debe haber cervezas a forro, mira, de todos los países. Mira, qué chévere, ponen sus banderitas para la cerveza. Este de México, Alemania, España, mira, México. Mira, cerveza de China, también hay moña. Del Canadá, Argentina, mira, la Quilmes, y Chile. ¿Y cuál es la cerveza chilena? ¿Dónde está la cerveza chilena? Esa Cross. Esa no la conozco yo. De Curacaví, claro. Y mira tú, Chile exportando cerveza. Mira qué buena. La Quilmes es, por supuesto, famosísima a nivel mundial, ¿no? Pero mira de Chile también, vaya. $2 vale la cerveza chilena. Mira tú, Chile. Ah, bien, muy bien. Estas son cervezas gringas, por supuesto, conocidísimas. Samuel Adams, Sophie, las Budweiser. Mira, jamás me lo he imaginado, mira tú, ¿eh? De Quilmes no me sorprende, porque Quilmes es una cerveza bien conocida. Pero cerveza chilena, mira, una cerveza que de hecho paso no la conozco, ¿eh? No la conozco. Una cerveza debe ser exclusiva, por eso no la conozco. Quilmes no, Quilmes es una cerveza popular, como decir Modelo, como decir Budweiser, una cosa así. Pero mira todo, está bien. ¿Quién lo diría? Y de Canadá también ahí está, por supuesto, ese es Chekvar. No, ese es la República Checa. Sapor esa japonesa. Faltan banderitas, chochera. Y ahí está la cerveza china, güey, la china. La Tsingtao, Tsingtao, una cosa así, ¿no? Una cerveza, no, Tsingtao es otra cosa. Hay una cerveza así. Guinness también está ahí, pero hay más países. Faltan banderitas, ¿ah? ¿Eh? Francesas. Pues está bueno, ¿no? Mira, tú no solamente los vinos, por eso por general no. Vinos ahí sí extranjeros, pero las cervezas también, claro que sí. Está bien, la alemana, por supuesto, una de las mejores del planeta, la más conocida. Falta la banderita de Bélgica, también acá, el Artois es belga. Ahí está Bélgica, acá dice Bélgica. Bélgica, Rusia, mira, también las cervezas rusas también son buenas, fuertes. Está bien, mira, Gran Bretaña también acá. Ah, ya está, hay bandera y también hay acá cartelito. Está muy bien, mira, cerveza nacional, por supuesto, lo que es. México es un país exportador de cervezas, ¿eh? A donde vaya usted. Señores, va a encontrar usted Corona en todas partes. Es Corona y Sol en todas partes. Los barcos de crucero, todos teníamos cerveza mexicana. En toditos.
Y no te digo porque el barco salía de Cozumel, no. Mi barco estaba en Asia y había también boletos de cerveza mexicana. La exportan, pues, en todas partes, ¿no? En todos los sitios. Ahí están las papitas, los productos ricos que antes yo comía mucho, pero últimamente ya no tanto, porque uno cuando se envejece ya no puede comer tanta porquería. Tiene que... Mira, white cheddar, qué rico, popcorn. White cheddar. Ahí están los snacks. Acá en México a esto le dicen botanas. Las botanas. Ahí está Topo Chico, aforro. Mira, Corona, manja. La Corona tiene limón toronja, mira tú. Agua rifada. Mira tú. Sí, sí lo he visto. Es hora que veo el nombre, sí lo he visto. Sí, sí lo he visto. Elix. Aguas con sabor. Mira, Cabrito, manja tú. Esta vaina tiene que venderlo en la discoteca en Lima. En el Vale Todo. Claro, ahí, uy, se pone de moda, pero al toque. En el Perú, Cabrito es un insulto. Bueno, no sé si es un insulto, pues, ¿no? Ya le estamos dando la vuelta, pero a los gays nos dicen cabros. Entonces ya Cabrito. Entonces imagínate la cabra o el cabrito tomando su gaseosa, su mix. Paloma, todavía, puta madre. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando, cabrito? Paloma. Qué horror, qué horror. A ver, pizza, mira qué bonito diseño. Está bien bonito. Diseño y todo, y el, bueno, el Jack Daniel, que ya lo hemos visto en otras partes, por supuesto. $1, mira, $1. ¿El cabrito cuánto vale? Menos vale, mira, 8 pesos. Ah, no, ese de manzana. Cabrito vale 16. 16 pesos. Canijilla. Ah, mira, este canijilla. Caribe Cooler. No, una variedad. La gente que viene a estos supermercados se acostumbra a comprar de acá, ¿eh? Ya están ellos, este es el asunto, acá les gusta. Mira qué bonita las cajas, mira qué ordenadito todo, qué impecable, ¿has visto? Todo limpiecito, impecable, ¿no? Todo bien ordenadito, nada de... Todo pitucazo, pues, como de claro, por supuesto. Y ahora vamos a ir a la sección que más me gusta a mí, que es la de las verduras, las frutas, que le he dejado para el final. Pero bueno, antes están todos esos productos gourmet, que por supuesto abundan en este tipo de supermercados. Mire usted, por ejemplo... Esto es, son la hippie, la chile piquillo, ¿no? La comaduantán, que son, mira, chiles en aceite de ajonjolí y pepitas. La salsa macha me encanta. Yo me estoy volviendo adicto a esa salsa macha también. Yo me compré mi salsa macha y la mezclo con sour cream. ¡Queda buenazo! Le estoy siendo infiel al... A las rajas, a los chiles en raja. Porque antes yo comía puro esos chiles en raja. Pero ya desde que probé la salsa macha, la compré así en un sitio y dije, ¿qué tal será? Que me gustan los chiles con aceite, son bien ricos. Y como que el aceite le potencia el chile de una manera especial, no sé, me gusta. Y mira tú, mira la variedad de productos para hacer en tu casa. ¿Cómo se llama esto? Tempuras y sashimis y rolls y todas estas cosas japonesas. Mira tú qué chévere. Panko también a forra, mira. Claro, estos productos pues tienen que ir a un supermercado especial, ¿no? Eso no en cualquiera lo van a vender, pues, porque no hay tanta rotación, ¿no? Hay poca rotación, entonces tiene que venir a un sitio así. Las salsas, ves, chai, thai. Lo que no he visto mucho producto peruano, chochera todavía. Mira, aceite de coco, yo compro este aceite de coco. Vale igualito, mira, acá vale 140 este grandazo, ¿no? Mira, más barato acá el aceite de coco que el... Pero es más chico también. Yo compré esta marca, este que está acá, Golden Hill. Porque en la Comer... Es que es la misma, pues, ¿no? Creo. La Soriana creo que... No, su mesa creo que es la misma compañía esta, ¿no? Y comprabas dos, el tercero te regalaban. Y ya se me acabó el tercero también, ya cuánto tiempo tengo en México. Pero ese compré, yo vale igual, casi igual. Algunos productos son más caros. Estos tipos de cosas también tienen esa fama de caros. Pero en realidad no lo son tan caros. Mira, la comida kosher, claro. Comidas importadas, pero acá no creo que haya comidas peruanas porque no hay mucho peruano. Esto por supuesto en primera fila. Porque no hay mucho peruano viviendo acá, pues entonces no tendría por qué haber cosas peruanas. Tiene que ser productos que a los mexicanos les gusten y que sean peruanos. No, mira qué rico esto. Dipped pretzel, wow, qué rico, qué bueno. A ver, muy bien, acá hay los agaves, mieles de agaves. Esto es muy mexicano, por supuesto.
miel de maguey, claro, todo son productos locales. Y está también el tema del maple, ¿no? Que también es del local de Norteamérica, por supuestamente. Muy bien, entonces ahora vamos a ver todo lo que es las frutas, verduras. Mire qué bonito, como con vitral. Han decorado con vitral esa parte. Simula el vitral, ¿no? No es vitral, pero mira qué bonito está, ¿no? Todo, mira, bien ordenadito, todo bien limpio, ¿no? Limpio en el sentido de esto, los supermercados son limpios, pero digamos visualmente limpio. Mire usted, el diseño, mira acá, parecen cuadros y son verduras y son frutas. Mire usted, qué buena, ¿eh? Ordenadito, pero es impecable. Qué buena, ¿eh? Mira, ahí hay una variado, todo. Es un mejor supermercado, pues. Tiene el premio top de supermercados. Y por supuesto, está en una zona donde se puede seguir manteniendo así de top, ¿no? Porque para esto, pues señor, no es tan fácil. Esto necesita personal capacitado, calificado para poder mantener esto de primera. Mire el coco. $2 un coco así bien cortadito y todo. Estas cositas con tanto plástico también a mí no, como que ahí no tanto, ¿eh? Pero bueno, usted sabe pues que como es la huevada, ¿no? ¿No? Para poderle sacar más precio al mismo producto, ya crean, te hacen más fácil, más práctico, te lo ponen todo listo, entonces ya, qué sé yo. Pero bueno, pero más allá de eso, de ser críticos con eso, veamos la variedad. Mira, acá en México hay mucho champiñón, a la gente le encanta los champiñones. Jitomates le llaman acá. Mira los nopalitos también, por supuesto, ¿no? Mira qué bonita acá, las fuerzas de las flores. Ahí está con las maripositas. Mira sus bonsai, por supuesto, como corresponde. Una florería. Acá sus, por supuesto, también orquídeas, plantitas, claro que sí. Mira usted acá el tema de los espárragos de México. Ya antes vio mirar espárragos de Perú, pero acá en México no. Espárragos mexicanos, premium quality. Hasta este yo decía, ¿cómo que no? Creo que sí, producto del Perú. Estos son, mira, los peruanos. Ahí está, Industrial Laredo, Trujillo, claro. Laredo. Ahí cuando vas a Trujillo en el micro te dicen Laredo. Eso es, ahí está, en México. El espárrago verde es mexicano y el espárrago blanco es importado, pues. Claro que sí. El Perú es uno de los principales exportadores de espárragos del planeta. Mira qué bonito este es el coco. Mira, harto coco. A mí el coco me encanta, ¿no? Van arreglando. Ahí está, mira los. Ahí está. Ve. Ahí está, esos son los regios. Ahí está la manzanita. La manzanita va a ser gringas, pues no lo dudamos. ¿No? ¿O no? ¿O está mal dudarlo? En México hay mucha manzana también, pero digamos como en estos sitios le gustan las cosas. Ah, no, Chihuahua. Porque a veces es así, ¿no? Acá en México le dicen el malinchismo. Ahí está, USA. Manzanitas. Porque a veces la gente es medio tonta también, ¿no? Manzana Royal Gala. Ahí está, mira, todo bien decoradito, bien arregladito. Tienes que tener pues personal calificado, tienes que pagarle bien a tu personal, sin lugar a dudas. Aunque no me voy a acercar al chico, pero dale, te pagan bien, porque nadie le pagan bien. Mira, a ver, mira, por ejemplo, 24 pesos. Ese está el precio perfecto. Es el mismo precio que yo pago en ¿cómo se llama esto? En Ciudad de México. Igualito. No es tan caro este sitio, ¿vale? Que yo creo que es una idea de la gente que es caro, pero no es tan caro. Yo te hablo de lo que yo conozco, ¿eh? El limón sí me parece que es un poquito más caro. Sí, 89, sí, el limón allá es un poco más barato. Pero es que las frutas cambian de precio constantemente, ¿eh? Ese es otro tema, no es tan así. Pero no es que todo vaya a ser más caro. Yo creo que este supermercado vende cosas, también cosas exclusivas. Pero no es que todo sea caro, no. Tiene que ver un poco los precios. México, mira las papayas. Papayas mexicanas, papayasas, ¿ah? ¿Eh? 32 pesos. Ahí está todos estos productos secos, que aquí en México
se consume bastante, la gente compra bastante esta tema. ¿Ah? Así es el asunto. Ahí están los platanitos, los ajos, los platanitos, ¿de dónde son? Plátanos chanitos, dice, mire, esto es de México, el plátano orgánico. Quizás el orgánico es un poco más caro, ¿no? Pero mira su cebollita. Ahí está, México. Palta también, por supuesto, a forro, el país de la palta. Mira la guayaba. Ay, guanábana, perdón, guanábana. Mira el zapote negro. Este zapote negro lo he escuchado bastante. Sí, me parece lúcuma, pero no, nada que ver ese verde tan fuerte, no. Mira la chirimoya también. Chirimoya, mango. Estas son frutas, pues. Acá el chirimoya, por ejemplo, acá no hay mucho, más chiquitita, ¿no? Zapote, la guanábana. Mira, la granada son chiquititas. Es que también son frutas que quizás no están en temporada, ¿no? Mira, la granada china, nosotros le decimos granadilla. Más chiquitas, más alargadas, ¿no? Esta fruta es bien rica, ¿eh? Esta fruta es la que todos los peruanos comemos por primera vez. La primera fruta que comes en el Perú es esta. Cuando eres bebito, te dan, esa es la primera comidita que te dan, ya digamos preparada. Pero mire usted la variedad de frutas. 50 tipos de frutas. En un supermercado encontrar tantos tipos de frutas no es común. Mire, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tipos de fruta. 23, 24, o sea, ¿me entiende usted la variedad? Ese es el punto de este supermercado, ¿no? Ese es el punto. Muy bien, señores, entonces yo creo que le he filmado y ya le he dado una visión un poquito de lo que es este supermercado, elegantísimo, súper bonito, mira las banderitas españolas, para que se retuerza tu tío. A propósito, Alvarán, digo yo, no sé. Quizás por eso, ¿no? Yo nunca he visto, por ejemplo, en el Perú no utilizamos tanto la bandera española. Para nada, diría yo. En Chile un poquito más, quizás. En Argentina no hay ningún rollo. Quizás por eso hay toda esta contraparte, digo yo. Mira, porque veo española. Claro, son productos españoles, pero no tienes por qué poner la bandera. Ahí hay espárragos peruanos y no han puesto la bandera peruana. ¿No me entiendes? O sea, ¿será por eso? O más bien al contrario, ya que el tío ha mencionado el tema, ahora es un tema. ¿Quién lo sabrá? No lo sé. Pero acaba de ver usted ya. Mira, el mercado tiene sus marcas también. Sus productos de su marca City Market, claro que sí. Orgánico. Muy bien, señores, entonces. Ahora sí, yo tengo unos 2 minutitos más para grabar en esta tarjeta. Así que voy a aprovechar para, mira, servicio al cliente. Gran selección, mira, café. ¿No? Es muy bonito el supermercado, de muy buen gusto. Tiene muy buen diseño, pero sobre todo, yo creo que lo más importante de este supermercado es su variedad. No, la variedad que usted va a encontrar de productos acá no la va a encontrar así nomás en ningún otro supermercado, ¿no? Para nada, no la va a encontrar. Y eso es yo creo que ese es el principal gancho, ¿no? El principal gancho es que acá viene gente que no se contenta con poco. Ese es el punto, yo creo. Gente que es exigente, gente que le gusta cierto tipo de productos, cierta variedad, cierta calidad. Muchos de ellos no necesariamente mexicanos, pueden ser extranjeros, porque hay gente más libre, ¿no? Gente que, digamos, se satisface por el producto y no por la nacionalidad del producto, ¿no? Un poco así. Gente que ha viajado, gente que conoce el mundo, gente que tiene menos prejuicios, de nacionalismo y esas cosas. Entonces, simplemente busca lo que le gusta a esta persona, no... la procedencia del país, el qué sé yo, ¿no? Hay para todo, tiene que haber de todo, tiene que haber nacionalistas, tiene que haber malinchistas, en el sentido irónico de la palabra, en el sentido insultante de la palabra, tiene que haber de todo para que funcione una sociedad. Porque recuerde usted lo que le digo siempre, y lo digo con un fondo de un producto mexicano, esta mano tiene sus dedos todos muy diferentes. Y es la única manera que de esa forma, esta mano sea bonita, y útil, sobre todo útil. Si usted tiene una mano con todos los dedos igualitos, todo igualito, es horrible. Y si no me cree, vaya usted a Cuba o a Corea del Norte. Muy bien, señores, entonces, como le digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.